chavos y lobitas, sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, chavos, vamos a hacer algo que les gustó demasiado en el video de decorando con bloques diminutos. En el campeón, bueno, más bien en el video anterior de decorando con bloques diminutos, hicimos una recámara que la tenemos acá atrás, se les voy a enseñar. Para los que no lo vieron, te dejo el video aquí abajo en la descripción, o si no, igual checa en los videos del canal y ahí aparecerá. Y bueno, chavos, el día de hoy vamos a decorar una cocina con bloques diminutos. Y pero antes, chavos, quería invitarlos a que se suscriban o a que vayan a ver mi nuevo canal de Minecraft Pocket Edition, que ahí es donde estaré subiendo tutoriales, trucos, no sé, curiosidades y demás cosas. Y también, chavos, no olvides que en esta ocasión vamos a dejar un reto de, a ver de cuánto es el reto de hoy, es de 1976 likes para el próximo video de decorando con bloques diminutos. Así que bueno, chavos, te dejo un pequeño espacio de 5 segundos para que bajes y dejes tu like. Perfecto. Perfecto, ya le diste like. Ahora sí, vamos a comenzar con este rico video. Y listo, amigos, aquí atrás tenemos la habitación o la cocina donde vamos a hacer la decoración súper rica. Vamos a meternos para enseñarles más o menos cómo la hice. Pues hice una cocina así como de esas típicas que hay en todas las casas, como de mansiones, esos tipos. Que bueno, está la cocina y hay ventanales por atrás para ir a los jardines. Pero aquí no voy a hacer eso porque pues es una cocina aquí en Minecraft, así que atrás no hay jardín. Bueno, chavos, vamos a comenzar con la varita mágica para sacar los materiales. Y los materiales que voy a elegir van a ser madera de esta. En esta ocasión, chavos, igual les quiero comentar que no voy a, bueno, no voy a hacer todo un cuadrado con bloques y minutos porque sí va a ser demasiado tardado. Así que bueno, solamente haré lo que viene siendo la estructura de los muebles y ya después así que lo, como les diré, le pondré detalle con los bloques y minutos. Así que bueno, chavos, les voy a explicar más o menos lo que voy a hacer. Aquí va a ser la mesa, pero estoy viendo que no va a quedar muy bien porque como la pared es de ningún material. Así que bueno, lo cambiamos rápidamente por un color más oscuro, que es la de roble, el madera de roble oscuro. Y bueno, creo que quedaría igual muy bien. A ver, por ahí estamos perfectos. Y vamos a poner uno más de este lado. Y también lo que quiero hacer es hacer como una mesa aquí de las cocinas. Que bueno, no sé, yo siempre he querido tener una cocina que tiene como una mesa aquí en medio. Y igual tiene aquí como una pequeña curva. Ahí está, perfecto, quitamos esto. Y también lo que voy a hacer por la parte de arriba van a ser las alacenas o los cajones que van por la parte de arriba de las cocinas. Y bueno, vamos a poner por aquí una tira de este. Quitamos esta porque va a estar muy, muy grande. Y vamos a expandirlo un poquito más por acá, justo aquí yo creo que estaría bien. Y voy a rellenar todo esto con lana, porque como digo, no voy a hacer todo con bloques y minutos porque sí va a ser demasiado tardado si es que lo hago todo con bloques y minutos, así que todo un cuadro. Y bueno, yo creo que está quedando bien la estructura. Igual lo que quiero hacer es hacer como la típica campana que hay en las partes de arriba de las cocinas. Pero le quiero poner un color, chavos, la verdad no sé qué color ponerle, que a ver qué color podría combinar. A ver, vamos a checar por aquí. Vale, pero ahora lo que estoy viendo es que en esta zona, como es la zona de comida, no va una campana, así que bueno, vamos a pasarla de vamos a jugárnosla y vamos a poner por aquí la campana, y aquí vamos a poner como una zona como para cocinar. Vamos a dejarla de este modo para después con los bloques diminutos perfeccionarla, o más bien ponerle detalle. Y sí, chavos, creo que está quedando muy bien. Por la parte de aquí voy a hacer la zona del refri. El refri lo voy a hacer con arcilla para ver si es que queda bien. Y bueno, pues ya después meterle un poco más de detalle y de esas cosas. De hecho, por la parte de arriba voy a poner las cajas de cereales, porque obviamente en todos los refres por la parte de arriba hay cereales. Si no hay cereales arriba de tu refri, pues no eres humano. Quitamos esto, ¿vale? Y aquí quiero hacer como pequeñas repisas como para colocar, no sé, trastes o alguna cosa parecida. ¿Qué más puedo colocar? A ver, chavos. Vale, creo que es todo lo que voy a colocar, porque ya lo demás va a ser con bloques y minutos. Así que bueno, chavos, vamos a comenzar. Así que a poner por aquí una sección de bloques y minutos, otra acá y otra acá. Y aquí lo que voy a hacer, chavos, como les voy a explicar rápidamente lo que voy a hacer, pues voy a poner las repisas y voy a poner algunos detalles como decoraciones de cocina de esos tipos. Y bueno, chavos, voy a hacer un pequeño corte, voy a hacer un pequeño corte para que ustedes vean. No sé qué vayan a ver, pero sí.
Bueno, voy a hacer un pequeño corte para que no se haga tan pesado el video. Así que bueno, chavos, lo hago rápidamente y regresamos. Listo, amigos, ya he acabado de hacer la parte de aquí arriba. Como pueden ver, aquí hice los cajones. De este lado puse un vinito. Por la parte de abajo puse como unas, no sé, botellas para guardar las típicas especias que tienen todas las cocinas. Y también hice de este lado una zona de flores. Por aquí otros más cajones. Que este viene siendo como toda esa hilera. En la que esta hilera. De aquí viene siendo todo este cajón. Y de esta parte viene siendo todo esto. Y ahora lo que voy a hacer la estufa. Voy a hacer el refri. Algunas cucharas que van por aquí. El lavabo que va de este lado. O el fregadero que se llama así. Y de este lado voy a poner así como la tostadera. No sé cómo se llama. Bueno, en donde pones el pan y sale tostado. Y también pondré algunas plantas. Y de este lado, pues eso no lo voy a hacer todavía. Así que bueno, chavos, voy a empezar a hacer aquí lo que viene siendo la estufa. Que de hecho la estufa va a ser muy sencilla. Solamente colocamos aquí algunos círculos por el medio. A ver, lo voy a colocar con con lana blanca. No, es que no sé cómo hacerla. A ver, ¿cómo va una estufa normalmente? A ver, ponemos esto aquí porque no veo casi nada con los bloques diminutos. No distingo bien el espacio. A ver, ponemos uno aquí en el centro. Oh, vale, ya sé, lo voy a hacer con... ¿cómo se llama esto? De esta arcilla gris. Porque creo que es la mejor que queda. Así que bueno, chavos, voy a empezar a hacer los círculos y regresamos. Perfecto, amigos, ya he acabado de hacer la épica cocina. Y ahora vamos a meternos para que ustedes la vean. Pero antes, chavos, quiero decirles que está muy épico esto. Así que bueno, dejen su like antes de entrar. Así que bueno, chavos, ahora sí vamos a entrar. Abrimos las puertas y voy a entrar de espaldas para que sea sorpresa. Y sí, chavos, vamos a empezar por la parte de aquí. Aquí lo que hice fue una pequeña barra. Aquí puse una de esas para poner fruta. No sé cómo se llaman, creo que se llaman... ay, no me acuerdo el nombre, pero bueno, es para poner fruta. Aquí una pequeña campana. Acá puse unos bancos con pistones, como pueden ver. Solamente completé lo demás con bloques diminutos. Acá de este lado, ventanas con un poco de cuadros. Aquí, ¿cómo se llama? Árboles. De este lado viene lo más épico, chavos. Y bueno, aquí está... lo demás, que bueno, voy a explicarles qué es cada cosa. Aquí está la tostadora. De este lado están las cucharas. Es como para hacer la comida. De este lado está para lavar los trastes. Aquí arriba están los cajones. Acá arriba está el vino. De hecho, aquí abajo están las luces como esas que hay en todas las cocinas modernas. Que hay como luces abajo de los cajones. De este lado están las macetas con más cajones de este lado. Aquí la estufa con un poco de fuego ahí prendido porque está haciéndose nada ahí adentro. Aquí está el refri, como pueden ver es un refri moderno que tiene para poner el agua caliente y fría. Y aquí arriba tenemos un cereal. Y nada más hice esto, chavos, porque la verdad está... bueno, creo que con esto es más que suficiente. Que okay, me faltó el microondas, pero pues ya no supe en dónde ponerlo. Pero sí, chavos, eso es todo por el video. Espero que se haya gustado. Espero que se gustó, pueden dejarme su like, su comentario. Y no olvides dejar un comentario sobre diciendo qué quieres que sea el próximo episodio de estos de decorando con bloques y minutos. Ahora sí, chavos, nos vemos en el próximo video. Y no olviden pasarse por el canal secundario que te dejo aquí abajo en la descripción. Ahora sí, chavos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, lobos. Bye, bye.